Buenas tardes. Un día después, el clásico se tiñó de verde. Oriente fue contundente 3-0 sobre un Blooming disminuido. La efectividad se dio con los jugadores del banco en el equipo refinero. El clásico 191 de la historia se tiñó de verde, porque Oriente amplió su paternidad con 76 clásicos ganados a 57 que tiene Blooming. Un partido aparte desde el primer minuto vieron Joselito Vaca con el Kim Blanco, donde el refinero cometió las dos primeras faltas y Joselito le devolvió la misma dosis después. Ambos vieron la tarjeta amarilla. Dorrego tuvo la más clara en el primer tiempo tras un contragolpe, pero que su remate salió muy desviado del pórtico de Peñarrieta. Ya en la segunda mitad del partido, un grosso error de Fincay que pasó hacia atrás el balón, pero que Montenegro hizo una buena lectura de las jugadas y se la dejó servida para que Alexis Rivera, a los 68 minutos, anote este tremendo golazo de pierna derecha, donde el balón tomó efecto logrando engañar a Peñarrieta con el primer gol de Oriente. Ervin Sánchez intimidó con tres cambios de peso al mismo tiempo, haciendo ingresar a Dairo Moreno, Rodrigo Saucedo y Daniel Rojas, mientras que Villegas solo contaba con juveniles en su banco de suplentes. Y precisamente Dairo recibió este pase de Alexis, pero que su remate chocó en el horizontal del pórtico de Peñarrieta. Y Blooming respondió tras este pase filtrado de Herrera para Joselito, donde el capitán no pudo encontrar su cuarto gol en un clásico, porque el palo derecho de Quiñones le ahogó el grito de gol. Pero Oriente era superior en jerarquía y con la buena conexión entre Alexis Rivera y Henry Vaca, donde el 10 de Oriente corrió hasta la última línea, dio un pase hacia el centro del arco buscando a Dairo, pero Walter Rioja, en su afán de interceptar el balón, anotó su autogol, dando el segundo tanto para el festejo de Oriente a los 84 minutos. Contragolpe iniciado por Dairo Moreno, que corrió solo por izquierda, pasó la frontera, levantó la cabeza, dio el pase cruzado, donde apareció la figura del partido, Henry Vaca, donde jugó su primer clásico cruceño. Y de qué manera lo hizo, protagonista en todo el partido, provocando un autogol, y con este golazo que cerró el marcador con el 3-0, final del partido. Golazo de Alexis Rivera, lo festejó como propio Dairo Moreno, y la figura Henry Vaca, que le puso la cereza en la torta. Ya en el tiempo de adición, después de una contra cuando Blooming buscaba en el tiro de esquina, esta fue la festividad del Viverde. Sí, la verdad que hoy día cumple uno de mis sueños, jugar un clásico cruceño, mi primero, que más que con un gol, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido muy, muy bueno, creo que gané mucho mano a mano, y bueno, la verdad que muy contento por llegar a la victoria. Oriente en los 90 minutos fue superior, y por eso nos vamos con los 3 puntos, ¿no? Desde chico siempre uno sueña con marcar un gol, y es más, si sale así de bonito, pucha, hay que gritarlo para sacarse toda la euforia que uno tiene, que lleva de bastante tiempo.